Y continuamos con la lección 4, la tercera parte y última de esta lección. Cuando se trata de una tarea que debe ser realizada ineludiblemente dentro de un término determinado, las fuerzas positivas toman todas las precauciones necesarias para que la tarea sea realizada. Pero en los casos de tareas que pueden ser realizadas en este momento o más adelante, si la acción negativa ha perjudicado la materia, no siendo imprescindible, no se defiende esta, sino que se la deja y se toma luego otra en una nueva encarnación. En los casos de enviados superiores que encarnan con la finalidad de ayudar a la desviada humanidad a encaminarse por el sendero que señala la divina ley del amor, los ataques negativos contra su persona físico-psíquica constituyen medios que permiten al enviado purificar con su dolor determinadas líneas de la necesidad humana y aligerar así el peso de la carga kármica que ha acumulado la humanidad milenio tras milenio, lo cual facilitará a los hombres la apremiantemente necesaria reacción positiva para poder tomar el camino que les permitirá evitar ser absorbidos por el caos. El dolor que en estos casos sufren los enviados superiores tiene un inmenso poder de purificación, pues se trata de acción amor realizada por seres puros, es decir, sin necesidades kármicas, estando los efectos de su acción amor en proporción directa con la elevación espiritual del ser. Pregunta. Con respecto a las enfermedades, debemos tratar de evitarlas sabiendo que, sin duda, hay una causa determinante. Explicación. Sí, en todo lo que significa aspectos netamente físicos debemos esmerar nuestro cuidado. En el caso de enfermedades, debemos hacer todo lo posible por evitarlas. Apartándonos del aspecto espiritual, de la causa espiritual, las enfermedades son experiencias que el hombre debe pasar. Experiencias que, en última instancia, le benefician. Necesitamos saber por qué las contraemos, cuáles son las causas y cuáles son los efectos. En esa forma podremos llegar a suprimirlas. Por eso se estudian las enfermedades y se experimenta sobre ellas. Y de todo ello va surgiendo la luz. Estamos en un momento de transición. En el futuro muchas enfermedades habrán sido eliminadas. A medida que se vayan eliminando las causas espirituales, las enfermedades irán desapareciendo. De lo contrario, adquirirán otras formas, pero seguirán existiendo. El dolor físico no es una superación que debe lograrse. Pudiendo evitar el dolor físico, el ser está en mejores condiciones para obtener otras superaciones. Es necesario indagar sobre la causa del dolor. Por lo general, el dolor físico es un llamado de atención para que nos preocupemos de cuidar nuestra materia, que, como sabemos, es el instrumento del que dispone nuestro espíritu para poder expresarse y trabajar en los períodos de encarnación. Mis queridos, aquí termina la lección 4 de este curso y volveré muy pronto para traerles la próxima lección. Gracias una vez más por estar ahí, por haberme acompañado, por haber escuchado todos estos conocimientos. Gracias. Nos veremos muy pronto para continuar. Hasta siempre.